Hola, 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 ¿qué tal? Parece ser que sí, que ahora sí. ¿Me veis? ¿Me veis? ¿Me veis? Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Bueno, pues vamos allá. Bueno, chicos, estamos hoy aquí con el gameplay de Another Brick in the Mall. Se trata de una especie de Tikkun, ¿vale? Es muy parecido al Prison Architect, si no me equivoco. Y se trata pues de llevar a un centro comercial, en el cual puedes tener de todo. Puedes tener cines, puedes tener restaurante, puedes tener tienda de ropa, de comida, de todo, ¿vale? Entonces, las opciones, como veis, son limitadas. Esperemos que le pongan más cositas. No hay otros idiomas, ¿vale? Entonces, pues nada. Está LOT o New Game. No hay realmente muchas cosas. También es un juego de la Green, así que está bien. Hola, chicos, hola. Exacto, Pedruski. Me encanta este juego, ¿vale? Vamos a empezar con el tutorial, ¿vale? Y aquí viene la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cómo vienen las opciones? ¿Solo desbloqueamos todo y vamos a tope de power? Yo creo que vamos a ir a tope de power porque es un juego que tiene mucha complejidad, ¿vale? Ya lo vais a ver porque al principio lo de pillarle rollo es complicadillo. Así que vamos a ir a tope de power para hacer un pedazo de centro comercial como Dios manda. ¿Vale? Así que vamos allá. Bueno, esto, como podéis ver, todo este mapa es donde podemos hacer el centro comercial. Todo, 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 todo. ¿Vale? O sea, imaginaos cómo puede llegar a ser el centro comercial. Luego aquí ve, como veis, aquí es donde tengo a mi primera constructora, que se llama Maddie Garrett, que tiene 44 años. Es builder. ¿Vale? Se le puede. O sea, ahora lo iremos viendo. Ah, poquito eso. Vale, así. Aquí vemos que está Big Customers on Site, tenemos 0. Parking Usage, tenemos 1, que es nuestro builder. Ventas, los beneficios y Debt, que no sé qué es. El dinero que tenemos y los objetivos, que de momento lo único que nos piden es abrir un establecimiento. Luego están las estadísticas, ¿vale? Que pues se pone todo, 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 todo. Las finanzas, lo que hay que ir desbloqueando, que nosotros ya lo tenemos todo desbloqueado, ¿vale? Todo. Tenemos la licencia de alcohol, el poder trabajar de noche, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos de todo. Se puede hacer hasta una bolera. Y lo que necesita cada cosa para hacerla. Luego tenemos lo del. Ah, bueno. Jeje, Wallplay. Vale, el menú, lo de siempre. Y las opciones de construir, asignar y manaje. ¿Vale? Bueno, pues hola y welcome. You have some. Vale. Ah, claro, ahora nos va a pedir que construyamos. Eso tal vez lo tendría que haber puesto sin tutorial. Porque ahora nos va a pedir que lo hagamos tal cual ellos quieren. Pues el constructor. Le falta un poquito de musiquita de ambiente, ¿vale? Como veis, no hay nada de música de ambiente. Es nada más que los sonidos de cuando clicas o haces algo. Pero le falta algo, le falta algo. También es cierto que es un indie, no es un
Vamos allá. Vamos a poner una pared ahí con otra puerta ahí. Y ahora nos dice que asignemos la zona. Una es de storage, que es el almacén, y una es de venta. Vale. Ahora ponemos self, tres self, ¿vale? Y tres y seis food self. Ya nos pide que pongamos las cajas, que las cajas son checkout center, ¿vale? Y ahora nos dice que seleccionemos lo que queremos vender en cada estantería, básicamente. Vamos a poner tres de eso. Ahora voy a reiniciar porque esto es el tutorial y yo quiero hacerlo pero a tope de power, así que lo voy a reiniciar. Vale. Ponemos tres de bebida y tres de comida. Ahora esto es para construir. ¿Dónde está? Roadwork, Blading Zone. Es para los que traen, los camiones que traen las cosas. Zone. Ah, vale. Quiere que cojamos store y así storage. Y ya está asignado el storage. Y ahora staff quiere que contratemos a la cajera y al reponedor mismo. Y si no me equivoco, se ha acabado aquí el tutorial. Vale, ahora vamos a reiniciar, pero sin tutorial. Y lo vamos a hacer lo más tocho que podamos. Vale, o sea, vamos a quito My Menú y New Game Without Tutorial con un límite de funds, todo, todo. Ahí a tope. Vale, entonces ya salimos así. Vamos allá. Lo primero es, voy a construir varios wielders. Si mi gata deja de atacarme la mano, porque tengo la coleta en la mano. ¿Vale? Las horas, ¿vale? Cada wielder tiene una hora a la que venir. Los últimos que he contratado son todos a la misma. Pero hay que ponerlos cada uno a una hora, como podéis comprobar. Porque así están todas las horas cubiertas. Entonces yo se lo voy a poner a las 12 y este lo voy a poner a las 5 de la tarde. ¿Vale? Para que haya siempre gente. Lo primero, vamos a construir carretera. Para construir carretera. Y vas a construir customer parking. Vas a construir loading zone y staff only parking y garbage pickup, que es lo de la basura, supongo. Yes. Vale. Ahora vas a empezar a construir cimientos, foundations. Podéis darme ideas, ¿eh? Sin problema, vamos. ¡Ah! Le he dado. Bueno, no pasa nada. Nada más llegar, vamos a construir. No sé qué podemos construir nada más llegar. Pues unos baños, ¿no? Okay.
Vale, vamos a empezar por la doble puerta. Hola, kayak. Y vamos a hacer dos baños. Vamos a poner aquí algo así. Lo he hecho asimétrico, pero bueno, ops. Bueno. Vale. Puertas. Vamos a poner puertas. Da igual las puertas, vale. Una aquí y otra aquí. Y vamos a poner baños, baños, baños. No sé qué es esto, pero bueno. Papel dispenser. Vale, esos son los lavabos. Toilet cubicles. Vale, entonces da igual que... Ay, ¿cómo se giran las cosas? Me gustaría a mí saber. No, eso no es. ¿Cómo se giran las cosas, chicos? En opción no irá nada, claro. No sé. ¿Alguien sabía cómo se hacía en el Prison Architect? Por ver si es igual, básicamente. A la R, no. A la R... No sé. No lo sé. Bueno, pues los haremos ahí en plan chusta, ya está, no pasa nada. Lo hacemos así.